¡Hola a todos! Mi nombre es Paco Prehistórico y bienvenidos al Safari en Coche de Jurassic Quest. Antes de embarcarnos en nuestro viaje a través del tiempo profundo, debemos repasar algunas reglas. Mantenga las manos, los pies, la cabeza, los niños y otros apéndices dentro de sus vehículos en todo momento. Sabemos que muchas vistas increíbles para disfrutar, pero tenga mucho cuidado de prestar toda la atención a la ruta de conducción, así como a la distancia de los autos que van adelante. Observe el límite de velocidad de 5 millas por hora. Herrerasaurus fue uno de los dinosaurios depredadores más grandes que vivieron en el periodo de Jurásico. También verás un dinosaurio llamado Cruelophysis. Su nombre significa forma de un poco de dinosaurio que tiene sus articulaciones en la vida natural. Cruelophysis es el dinosaurio más antiguo conocido de aquí en América del Norte. Ahora es el nombre que cubre con el cuello. Dinosaurio. Espero que tu seguro de automóvil cubra los daños causados por el agua, porque para adentrarnos en el periodo jurásico, nos estamos sumergiendo profundamente en el océano jurásico. El gran caparazón es un animal. Los anfibios son cefalópodos, es decir, parientes del calamar, pulpo y nautilo. Sus caparazones en espiral los protegían de los depredadores. Algunas conchas alcanzan tamaños de 6 pies de ancho o más. El animal que se parece a un pequeño delfín es Ichthyosaurus. Ese nombre significa pez lagarto. Es un reptil acuático, no mamífero, por lo que no está relacionado con los delfines en absoluto. No podemos olvidarnos del pequeño animal de cuello largo que nada con él. Eso es un plesiosaurus, otra parte importante de este ecosistema. Como dijo una vez un sabio, siempre hay un pez más grande. La gran criatura aquí es el mágico Liopleurodon. Liopleurodon era miembro de la familia Plesiosaurio, que es una especie de plesiosaurio de cuello corto. Es importante señalar que los animales...